Sí, ¿no? Pero no se puede. Tengo que mandar acá está. Hola. Hola, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Se ¿Cómo ve? está todo por ahí? Bien, todo Te escucho tranquilo. bien. ¿Me escuchás bien? Entonces Perfecto. no tenía el auricular, pero no sabía si querías que coloque el Se escucha auricular. perfecto. Se escucha bien, se escucha bien. Ahí se estaba sumando también Celeste, mi supervisora. Así. Bueno, dale. Y Así que. le voy a pasar por si se llegara a querer conectar Griselda. No, tenía duda con el link, si estaba bien o. No, perfecto. Porque Perfecto, perfecto. tanto usar Zoom y nunca había iniciado yo una reunión por Zoom. Claro, te había sumado, sí, suele pasar eso. Por eso tardé un toque. Hola. Hola, ¿cómo ¿Qué andás, Celeste? tal? ¿Cómo te va? Bien. ¿Todo bien, Mariano? Más no, Damián. Damián, sí, Damián Ah, Frías. okay. Saludos. Para que acomodo acá un poquito. Y estoy acá con Luz, una de las chicas de acá del staff. Pero está acá, vení, Luz, así saludas a las chicas. Hola, Luz. No, no importa. Estamos sin No producción. se preocupen, nosotras ¿Cómo están? acá, cada una en casa, estamos ahora de a poquito incorporándonos, yendo a trabajar. Yo, nada, vengo a casa un par de días porque, nada, tengo que buscar a los chicos en el cole. Bueno, hasta que se termine el año Y y uno se bueno. vuelva a ¿Y organizar. alguna de ustedes es Pesati? No, no, no. Ah, no, no sabía si no te. Bueno, de tanto ver los programas y ver a Don Pesati, que es la cara más famosa. No. Ah, Sí. ¿viste? Sí, pesad. Alberto tiene eso, ¿viste? El programa es muy visto, Sí, la claro. verdad, de todos lados. Y Claro. bueno, nos matamos de risa porque, bueno, cuando se hace la FIT, lo van a saludar, cuando se hacen los días de público, Y lo sí, me van a saludar un imagino. montón de Su gente. fama no para. El otro día también se sacó una foto con un chiquito, no, el otro día, hace 3 años fue la última, no sé, ya 2 años. Se sacó la foto con un nene chiquito que lo veía, así que nada. No, y este mes fue, no saben lo que fue el mes de octubre acá. En realidad, Griselda la otra vez hicimos una capacitación, creo que para Vietur, hace un año y pico. Porque vieron que es un destino bastante subestimado. Y bueno, toda la gente que viene, la verdad, se van sorprendidos. Y con el tema de los tulipanes de Trevelin, fue una cosa. De hecho, yo estoy afónico porque lo que nunca, ¿eh? Pues yo, para mí, es el tema. Yo seguía en el Parque Nacional Los Alerces, y bueno, laburo prácticamente a full con ellos, porque es acá con Meraki y Limits, que es la misma firma, y no dimos abasto, ¿no? No damos abasto a los guías, porque muchos guías tuvieron que buscarse otros laburos, éramos pocos los que estábamos disponibles, así que 22 días sin parar un día, una cosa de loco. Recién ayer bajé un cambio, así que
Ahora sí. Se vienen toda la gente que compró para previaje, igual. Sí, la verdad es Así que increíble. se viene también bastante movimiento para los próximos meses. Así que, como una Increíble, región. muchos grupos, así que Claro. Y Es que la nosotros verdad es que la. notamos. Sí, y la zona da para hacer una buena salida grupal. La verdad es que me parece que es un destino, como decís, que no se lo valora tanto, la verdad. No, vos sabés, yo Y siempre le es decía, hermoso. yo le decía siempre a, bueno, igual calculo que va a ser una charla así informal, ¿no? Que yo tengo armada una Sí, presentación, sí, sí. tengo armadita No, no, una tranqui. presentación de PowerPoint, que si quieren la demás así medio rápido, pero más que nada, bueno, muchos grupos vinieron y yo siempre digo a Griselda, el destino da tranquilamente para 6, 7 noches porque hay 1000 cosas para llenarlo, 1000 actividades y la ventaja Total. que tiene, sea Meraki Sur como Limits, que en realidad la agencia arranca como Meraki Sur. Y al poquito tiempo, al año que abrieron ellos, el propietario de Limits, que era una agencia ya de muchos años, acá ubicada en un lugar estratégico en el centro, le ofreció a Griselda que no quería, que le dejaba el fondo de comercio. Así que, obviamente, por la ubicación y la trayectoria de Limits, Griselda con el socio la absorbieron. Entonces, por eso van a ver por qué salió Limits o Meraki, pero es lo mismo. Y más que nada, yo lo que valoro en realidad que justo uno de los socios tiene los colectivos que proveen acá, prestan el servicio a las localidades cercanas y la línea regular es que el Trevelin y tienen 2 o 3 micros de 45 asientos exclusivos para excursiones que están nuevos flamantes. Y después hay 2 o 3 minibuses de 4. Y a su vez tienen la otra empresa que es Jacobús, que ellos tienen las combis, que las combis están todas nuevitas, o sea, yo siempre Genial. a veces destaco eso de que la gente parece que no, pero es importante eso, cuando la gente sube un vehículo nuevo, que tiene buen auto, tema de la limpieza, eso, en ese sentido digamos que es algo interesante lo que es el grupo, ¿no? Con los socios, entre Griselda, digamos que es la que lleva la manija, digamos, y la que hace todo, porque Griselda es súper emprendedora, así que, de hecho, bueno, la remamos estos 2 años prácticamente parados y casi no se cerró la agencia. O sea, aguantó el tema de las chicas que laburan acá. No, nos reinventamos en realidad, porque nunca se le dijo, ¿no? Cuando venía un pasajero, dos, tres pasajeros, bueno, salíamos o con la camioneta, me hicieron a mí la cédula azul de una de las camionetas de la agencia, así que siempre le buscamos la vuelta al cliente, digamos, para. En ese sentido, tenemos toda la camiseta puesta para que la gente se vaya contenta, ¿no? Y siempre tratamos de Qué buscarle bien. la vuelta. Que no es así, a veces cuando Exacto. vienen muchos grupos que ya de por sí que es Transmano, es que son 2.000 kilómetros, en muchas agencias la comercializan con otros destinos, Bariloche, Bolzano, vienen de Madrid, y la gente llega reventada con esos grupos que viajaron una noche en micro, y capaz que tienen un día solo para aprovechar o dos. Y el Parque Nacional Los Alerces de por sí es gigantesco, un solo día no alcanza para recorrer el parque. Así que bueno, la tenemos armada de varias formas. Esperen que si quieren Sí. yo lo. Sí, Dale, un buenísimo. poquito era hablar, nosotros tenemos un operador en destino, realmente obviamente con todo esto, con toda la pandemia, bueno, hemos tenido algunos inconvenientes, bueno, nada, obviamente a todos nos desbordó esta situación. Y bueno, lo que estamos haciendo es tratar de ver otras opciones, de ver qué otras novedades nos pueden comentar o qué otras excursiones nos pueden ofrecer del destino también. Y bueno, y también probar y ver cómo trabajan y todo eso, porque bueno, hemos notado que más allá del tema de los tulipanes, sigue habiendo consultas. Sí, la verdad que fue un desborde, fue impresionante, porque fuimos todos Sí. desbordados, muchos prestadores dentro de los circuitos. Bueno, a veces también eso se complica. Ahora voy a poner compartir a ver si me la. ¿Ahí la ven ustedes? Dale. Sí, justo, mira, yo los No contacté a para. ustedes porque hace un par de años que, bueno, fue antes de la pandemia que yo la contacté a Griselda porque me lo había recomendado un cliente en realidad, a través de una vendedora nuestra y bueno, me dijeron, ¿no? Que habían tomado unas
unas excursiones en destino y que había funcionado todo muy bien, así que ya estábamos como medio en plan de buscar un receptivo en ese momento. Claro. Y bueno, con el tema de la pandemia, bueno, lo postergamos y bueno, ahora se dio el momento, así dijimos, bueno, arranquemos, pues si no nos pasa por arriba el previaje también. Yo casi, diría casi, laburo casi a full, digamos, con ellos solamente, porque lo mío también es más una pasión, y tampoco no me quiero volver loco, con el tema de todos los días guiadas, con, yo soy freelance, pero bueno, pero sí he guiado con otras agencias. Todas son buenas, pero bueno, nosotros siempre tratamos de destacarnos por ahí en, por ejemplo, el catering en algunas excursiones, que para la gente es alucinante, por ejemplo, en la full day al parque, hacer un picnic a orilla del lago. Obvio que dependemos de las condiciones climáticas, pero ese hecho de ir con un buen catering, Grisela tuvo muchos años, yo les voy a nombrar a Grisela muchas veces porque en realidad es la dueña y bueno, y esa parte somos amigos. Y sé todo el empeño que le ponen y el cuidado de todos los detalles con su equipo. Y tuvo muchos años una agencia de eventos. Entonces, no sé, desde esmerarse con el tema de las picadas, del frasquito, con la etiquetita, las tartitas. Que después les voy a pasar alguna foto. Las picadas de estos días, hace 2 días. Y no sé, llegar a Orilla del Lago, una paradita, destapar una botellita de vino. El lugar, la gente se queda fascinada con eso. Nosotros somos muy de hoy que están de moda el tema este de vender experiencias. Yo soy también muy de eso, ¿no? Yo tengo una formación más que nada en ecoturismo, me gusta mucho la interpretación ambiental, entonces, bueno, apunto a que la gente me ponga en el lugar de la persona que pagó una excursión y trato de que se lleve la mejor experiencia o la mejor excursión de su vida, y no me canso, porque siempre todo el mundo me dice, qué apasionado, viste que la evolución también es importante, la gente a mí me interesa mucho, y termino con, sí, con el Instagram, con el Facebook, con mi teléfono todo, viste, siempre me mandan. Y para mí es el guiado es fundamental, o sea, la realidad es que hace mucho la experiencia, el guía en el momento, el trato con el pasajero, lo que te puede contar, lo que te puede transmitir, me parece que es esencial el laburo que hacen los guías. Es sí, no, no solo yo, digamos, todo el resto de los guías que laburamos, claro, acá, nos apuntamos más o menos, sí, todos a lo mismo. No sé si alguna la hacía Floxy. Vieron que sí, está. Sí. Y bueno, estuvo la semana pasada. Estuvo. Hicimos casi todos los receptivos, así que estuve con ella también unos días. Y creo que se fue re contenta también. Floxy, de hecho, sigue subiendo hasta el día de hoy historias de acá de la zona. Así que bueno, el tema es que las distancias, ¿no? Por ahí, que él es el lugar ideal para hacer base. Que, ¿ustedes la ven ahí la presentación? Sí, sí, perfecto. Ah, bueno. Yo para no aburrirlas, pero por ahí les voy mostrando algún par de cosas. No, a nosotros nos interesa mucho saber también, además de que nos muestres esto, obviamente, saber un poquito, conocer un poco la empresa, y esto que nos estás contando está bueno, porque para nosotros nuestros clientes son muy importantes y muchos de los operadores en destino son, tenemos relaciones comerciales / amistad, ¿entendés? Claro, entonces, ustedes son nuestros ojos allá, son nosotros en destino, o sea, sí, ni hablar. Les dejamos a nuestros pasajeros y a veces es muy difícil en algunos operadores que nos entiendan esa cuestión. Para nosotros nuestros clientes son muy importantes y obviamente dejamos en sus manos sus vacaciones, que para ellos también son importantes. Entonces, bueno. Sí, yo coincido plenamente con lo que decís, Celeste, ¿no? Sí. Sí. Yo coincido con eso y, de hecho, mira, te cuento, durante 8 años trabajé coordinando grupos con italianos desde el 2004 al 2012. Así que imagínate lo que es el perfil del italiano, la exigencia y nada, siempre busqué la vuelta, era un tour de locos, eran 5 vuelos en 13 días. A mí me fascinaba hacerlo, eran 3-4 vueltas al año. Entonces, bueno, ya tengo como que estoy curtido ya con esa impronta, viste, lo que es la gente grande. Te pongo el ejemplo, ¿no?, de lo que fue la salida de antes de ayer, con una combi, 10 pasajeros. Un matrimonio que el señor tenía 88 años, la señora tendría 82, y les parecía muy larga, ¿no? No querían ir a pasarela. Entonces, nada, nos organizamos, hicimos primero todo lo que es la portada a la zona centro del parque, con algunas paraditas, viste, yo siempre les ofrezco si quieren caminar, si quieren, se quedan en la combi con el chofer o nos esperan en algún lugar que no quiera. No son caminatas muy largas, pero viste, hay gente que cuando es un lugar agreste
por ahí les cuesta más. Y se quedó y vino hasta el almuerzo, almorzó con nosotros ahí a orillas del lago, tipo 2 de la tarde, y se vino Griselda con su auto a buscar a estos dos pasajeros que son 70 kilómetros. Así que se vino ella a buscarlo, claro. Y dijo, no se hagan problema, y se vayan en la excursión, vayan con Daniel, y yo después de mediodía los voy a buscar. Y ella se vino a buscarlos ahí y los trajo a él, y yo seguí con el resto de los pasajeros a toda la vuelta que restaba la tarde, digamos. Así que, por decirte un detalle, digamos, pero bueno, cuidamos mucho todo ese detalle. Hay muchos coordinadores que vinieron, muchos dueños de agencia, agencias chicas de otros lugares que vinieron como coordinador con su grupo, así que pudieron ellos también vivirlo, digamos, lo que es una salida con nosotros. Así que, pero entiendo, sí, que antes de entregarle un voucher o contratar a alguien que te haga los receptivos, eso vale oro, ¿no? Porque es el... Yo soy muy de la idea de lo que sirve es el boca a boca. O sea, acá hay... Desde los guías hasta todo, tenés que mirar solo lo económico, y bueno, hacer la excursión, no, ya está, vieron esto, está. De hecho, somos, por ejemplo, y ahora por eso te quería mostrar en lo del parque, bueno, esto no me detengo con las... Dale. Aéreos, pero somos, por ejemplo, la única agencia que en el parque visitamos, cuando vamos a la intendencia, llegamos hasta Puerto Limonado y la Hostería Futalau, que es una de las joyas que tenemos dentro del parque, que es una obra de gustillo, que solo hay que hacer 4 kilómetros. Pero bueno, muchos tours convencionales no van, y nosotros eso lo hacemos, lo visitamos, le damos un ratito a la gente, viste, arrilla el lago, que saque la foto, ver los jardines de la hostería, volvemos, lo del Pini, que siempre garpa un poco más, y después, bueno, lo que es la vuelta. Y... De hecho, bueno, estos son algunos lugares de Esquel, que imagínense que el City Tour de Esquel, Esquel es una ciudad de 40.000 habitantes, más o menos, es la ciudad más importante del oeste chubutense, pero bueno, no da para un City Tour de mediodía. Yo siempre digo que tiene un centro de primera, porque si pones segunda nos pasamos, pero hay lugares interesantes, este por ejemplo es un almacén de ramos generales, y el City Tour generalmente lo completamos como una visita a esta reserva natural urbana, que es la Laguna La Zeta, que es muy bonita, muy pintoresca, que con una paradita de una hora la gente saca una foto y le gusta, y hacemos la subida, más allá, aunque sea verano, hasta la base de lo que es el centro de Esquí La Hoya, son solo 13 kilómetros, entonces digamos que es un city tour, pero adosado a una linda vuelta, ¿no? Parando en algunos miradores, para sacar fotos, también ahora que están de moda estos carteles. La Trochita, bueno, la conocerán, es otro de los íconos de acá de Esquel, que... No dan abasto, creo que está, Luz me podría decir, no sé, está vendido no sé hasta qué día, porque hay una salida diaria, hasta el 10 de noviembre no hay más pasajes, esta se hace en mediodía, y recorre desde Esquel hasta la próxima estación, que es Nahuel Pan. Y bueno, yo soy un apasionado del parque, de hecho tengo la habilitación como guía de turismo en el parque, y como guía de observación de aves. Estamos, hay un nicho de mercado súper interesante en lo que es el turismo de naturaleza, la fotografía de naturaleza, y somos un destino ideal para el turismo de naturaleza. Yo apunto más que nada a eso porque es mi pasión. Y bueno, la observación de aves mueve, pero millones de personas en el mundo, acá estamos todavía en pañales. Yo hace años que soy socio de Aves Argentinas, y hace más de 10 años que formo parte acá de Quadiucon, que es el Club de Observadores de Aves de Esquel. Y bueno, siempre nos interesa... ese tema de posicionarlo también como algo más de la oferta turística local, ¿no? De hecho, mi guiada, más que nada, tiene una impronta de que la gente se lleve este mensaje de lo que es visitar un área natural protegida o la importancia que tiene un parque nacional en lugar de enfatizar, no sé, en la altura de un cerro o la superficie de un lago, datos que a la hora la gente ya se los olvida. Sí. Te hago una pregunta. Sí, decime. Córtenme ustedes porque yo me puedo hablar y no paro. Sí, las cortadas, ¿están habilitadas todo el año o hay algunos puntuales que se habilitan, no sé, en verano, por ejemplo? No, parque. El Parque Nacional está abierto todo el año. De hecho, miren, todavía no empezó el cobro del acceso en el parque. ¿Y lo ven en la flechita, el mouse? ¿La ven ustedes? Sí. Sí. O sea, el Parque Nacional tiene tres portadas, ¿no? La portada norte, que está a la altura del lago Rivadavia, que por ahí se podría ingresar si uno viene desde Bolsón o Bariloche, puede ingresar por Portada Norte, solo que el camino es todo rítmico. Pero en cuanto a los receptivos de Esquel, que salimos siempre desde Esquel, o desde Trevelin, que está acá a 24 kilómetros, cerquita,
Salimos e ingresamos en el 95% de los casos por la portada centro, por acá. Entonces, lo que es la excursión mediodía al parque, hacemos portada centro y nos movemos siempre acá a orillas del lago Futaleufken, donde está la Intendencia del Parque, Villa Futaleufken. Este es el lugar que decía que íbamos nosotros, Puerto Limonado, que era el lugar de donde antiguamente salía la lancha para navegar hacia el Alersal, solo que hace unos 10 años perdimos este primer tramo de la lacustre porque Parques Nacionales prohibió la navegación a motor en el río Rayanes. Y yo soy mucho más fanático y veo que la gente disfruta mucho más lo que es la full day terrestre al parque y no la gente que saca solo el ticket de la navegación, que requiere toda una logística, ¿no? Un transfer desde Esquel, ¿dónde está? Desde Esquel hasta este punto, hasta la pasarela, que son 90 kilómetros, y es un viaje de 1 hora 40, más o menos, después una caminata de 2 kilómetros, y embarcar la lancha que navega el Menéndez, porque el Alersal, el famoso Alerce de este 2.600 años, está acá en el brazo norte del Menéndez, acá arriba, y nada, hay que hacer 1 hora y media de navegación. Pero la gente va, hace la navegación del sendero, y vuelve sin conocer un montón de lugares mucho más interesantes del parque, que de hecho, en la caminata a Puerto Chucao, vemos algunos alerces, y el ambiente es muy parecido al de allá del Alersal. No están estos alerces imponentes de 2000 años, ¿no? Pero vale la pena igual. Y Natalia, respecto a tu pregunta, era que si entramos generalmente por portada centro, y después no hay comunicación por adentro del parque, entre la zona sur del parque y lo que es la zona centro y norte, hay que volver a salir e ingresar por Trevelin a la portada sur. Ah, bien. Portada sur tiene una cosa muy curiosa, que es algo insólito que tenemos en este parque, que es tener adentro un complejo hidroeléctrico, que es el que provee energía eléctrica a la planta Luar de Madrid. De eso tengo, hay varias, algunos power armados, después si ustedes se quieren interiorizar en el detalle del producto, tengo fotos para mostrarles. Y hay todo un circuito circular acá que se recorre en mediodía. Esta portada actualmente cierra a las 17 y en verano a las 20. Porque es un área que está concesionada a Hidroeléctrica Futaleufken. Es una obra de ingeniería espectacular y es algo distinto a la mayoría de las hidroeléctricas, ¿no? No sé si me querían preguntar algo a ustedes. No, perfecto. Pero para que se ubiquen en el mapa, la excursión de mediodía al parque, visitamos solo zona centro. Después tenemos una combinada que es dos portadas, que es muy linda también. Hacemos zona centro, salimos, y portada sur. Siempre o con tiempo para el almuerzo, o si se vende con catering, buscamos siempre algún lugar lindo para almorzar. Y la full day, la terrestre full day, salimos de Esquel y visitamos toda la zona centro del parque, Cascada Irigoyen, que está por acá. En este punto, donde el lago Futaleufken se divide en brazo norte y brazo sur, ahí siempre paramos para hacer el picnic. Y de ahí a la tarde hacemos todo el cruce del río Rayanes por la pasarela y la caminata hasta el lago Menéndez, que se hace, bueno, 1 horita más o menos, es 1.5 kilómetros. Un sendero bastante plano que no tiene mayor dificultad, ¿no? La gente bien. Grande que tengo no una quiere... consulta. Sí, perdón. El almuerzo, ¿el está incluido en las excursiones o hay algún lugar donde paran? Porque entiendo que no hay muchos lugares para parar a almorzar tampoco en la zona. Exacto. Sí, generalmente está incluido en las excursiones. Obvio sale un poquito más, pero es la comodidad de la gente de... O sea, el picnic lo vale, puedo asegurar que lo vale. Y aparte llevamos el break para la merienda, bebidas calientes, café, té, con algunas masitas, vamos cambiando. El tema es que en el parque prácticamente no hay lugares para poder comprar. Si la excursión salió sin almuerzo, la full day tradicional, se le avisa a la gente que sí o sí tienen que ir con la vianda desde acá, desde la ciudad, ¿no? Vianda y agua. Bien. Buenísimo. Y acá hay algún par de fotos del parque. No sé, bueno, creo que sabían que fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad en 2017. Eso le dio un sello de calidad, lo que pasa, bueno, justo después vino la pandemia. Esta fotito es de la portada sur, del ingreso a la hidroeléctrica. Esta es una foto del lago Futaleufken, el río Rayanes. Y este es el lugar donde vamos, que es Puerto Limonado,
ese lugarcito que paramos. Ahí está la famosa... Precioso todo. No, el parque... Miren, yo no es que soy, yo conozco casi toda la gente, he viajado mucho, pero es uno de los parques más lindos. No, no, unas vistas. Está la pasarela del río Arrayanes, este que está ahí a la derecha arriba es el río Cisne, que se ve, este sí en la excursión al Alersal. Este es el, hasta acá llegamos con la caminata, con la full day, la pasarela es paso obligado, que son lugares que se llega solo en forma peatonal, no hay ruta, no hay caminos, y bueno, la excursión al Alersal va sí o sí con guías, ¿no? Y con Cleona, la empresa que presta el servicio. Y después hay otro prestador que hace el trekking al glaciar Torrecillas, que ese también es de... Mirá lo que... Y bueno, se hace una caminata hasta esa laguna que se llama la Laguna del Antiguo, ese, pero ese ya es un poco de dificultad media hacia alta, ¿no? Más para gente joven. Esta es la portada sur del parque, los que les contaba del complejo, hacemos dos o tres paradas, una es en esta cascadita que es muy bonita, que, no sé, ya la gente, vieron que Esquel está en una zona más de estepa, es muy lindo el entorno, pero bueno, increíble cómo cambia en 30 kilómetros, estamos bien dentro del bosque andino patagónico, y bueno, con un montón de recovecos ahí dentro de lo que es el complejo hidroeléctrico, el lago gigantesco, y este que es el puente de tubería, que es un puente, una tubería de 8 metros de diámetro, que lleva el agua a las turbinas. Es un complejo porque en realidad el dique no tiene cemento, es todo el material compactado, está el dique en un lugar, en otro lugar están las compuertas con la toma, el agua va por todo un conducto hasta la casa de máquinas, y hay también una chimenea de equilibrio gigante que es muy imponente en un mirador, y también la gente, que no todas las centrales hidroeléctricas tienen esa chimenea de equilibrio que es para equilibrar las presiones, ¿no? O sea que es todo un circuito en circular de varios kilómetros. Yo soy fanático de la portada sur porque me encanta, y de hecho cuando estudiaba ingeniería eléctrica la vi como tema en un examen final, entonces me la conozco de memoria. Y también trato siempre de ponerla en valor, ¿no? Porque hace años iban muchos grupos. Algo de lo de observación de aves, hay lugares y humedales muy lindos en los alrededores de Esquel y de Trevelin también. Vieron que Trevelin en los últimos años tuvo una difusión increíble. El tema es que se posicionó con un recurso muy estacional, que son los tulipanes, que ya estamos terminando. Pero hoy en día uno googlea Trevelin y aparecen los tulipanes, fue este año. Están las casas de Tegales en Trevelin, está el molino de Mervyn Evans, que es una réplica de estos molinos galeses, y ahora tenemos acá en la zona tres viñedos que se pueden visitar, que también son de super calidad, y muy lindos también para hacer una visita, o visita guiada, o la degustación. Esta es otra excursión a los túneles de hielo, que están acá en el Cerro La Torta, muy cerquita, solo que se forman a fines de febrero, marzo, se suben 4x4 y después se hace un trekking, y bueno, este último mes, la excursión que más funcionó junto con la del Parque Nacional, fue esta de la Ruta Galesa, ¿no? Que se visita el campo de tulipanes, las cascadas en Antifol, que es una de las áreas naturales protegidas de la provincia de Chubut, y el viñedo en Antifol, que está ahí pegadito al campo de tulipanes. Es un lugar que también uno puede comer, hay mesitas afuera, se puede visitar la bodega, así que vale la pena. Estos son datos. La verdad que dan unas ganas de ir. Está bueno para eso. Dentro del tema, lo bueno, vieron que toda esta zona tiene una impronta galesa, está la escuela donde se hizo el plebiscito, todos estos lagos son cuenca del Océano Pacífico, así que ahí también contamos la historia, porque es una zona pretendida por Chile, y bueno, gracias en parte a la gente que ya estaba en esta zona, con todo el asesoramiento de Perito Moreno en ese momento, hoy es Argentina, ¿no? También. Sí. Esto es el... En una de las presentaciones decía Campo de Peonías, sí. Que es en diciembre. Están a punto, todavía no... Es más, creo que se adelantaban un poquito, pero peonías arranca ya, creo que los primeros días de diciembre. Es un cultivo de peonías dentro del campo experimental del INTA, en Trevelin, que es de un emprendedor privado. Y ya la hicimos varias veces, la visita al campo de peonías. Es espectacular.
porque está todo este cultivo con las flores, pero lo lindo es todo este entorno rodeado de montañas. Claro. Y lo ideal de esa, eso lo ideal es cuando uno hace mediodía la portada sur del Parque Nacional, una parada en Peonías, porque pasamos justo por la puerta del campo de Peonías. O sea que yo le decía que está buenísima para ofrecerla, digamos. Bien. Dentro de lo que es sí, portada. Aparte no se escucha mucho, no se ofrece mucho la de campo de Peonías. No, es hermoso, no saben lo que son los colores, son unas flores gigantes, ¿eh? Ay, qué lindo, me encanta. No sé si vieron, no sé si Griselda les habrá mandado fotos de las peonías, pero tenemos, sí, después le digo si quieren que les envíe. Bueno, dale, después de última igual repasamos y le pido todo el material, sí. Para, estas son las que le decía ahí frente a los tulipanes, las, estas cascadas Nantifol. Este es el viñedo que está pegado a los tulipanes, que bueno, solemos ir bastante seguido. Ellos tienen, cultivan Pinot Noir más que nada. Este, el vino de ellos ganó varios premios. Y esta es la réplica del Molino Galés de Melvin Evans, que también estuvo en muchos programas de televisión y mucha gente también lo pide, la visita al Molino de Melvin. Sí. Bueno, los tulipanes, que estuvo todo con furor. Sí. Y fue impresionante la cantidad de que acá están las peonías. Es este, un cultivo de 4 hectáreas. Y después hay otro lugar, Piedra Parada, no sé si lo, si lo vieron. Sí. Estas son cosas de Griselda, porque cuando cosechan las peonías, ya van 3-4 años que organizan, porque él corta las flores, ¿no saben? Eran cajones de flores. Mirá. Organicemos un armado de tapices con las flores de peonías. Y bueno, viene mucha gente de acá de la zona, es un festival con música celta, tuvo bastante repercusión en eso también. Qué bueno. Hermoso. Quería ver si hay... Ah, no, me pasé. Esto es Piedra Parada, que es en un lugar acá a 130 kilómetros. Un regalo de su, dice acá, no sé. Que es una caldera volcánica que tiene 55 millones de años. El lugar es un flash. Si miran alguno de los posteos de Floxy, la llevamos ahí y la llegamos a conocer, fuimos y vinimos en el día. Y después se camina todo para adentro, un cañadón, con ahí donde está este grupo de gente acá de este lado, que tiene unos 3-4 kilómetros, bastante plano el sendero, pero es espectacular. Está, vienen muchísimos escaladores de todo el mundo a este lugar, porque se fue posicionando con el tema de la escalada. Después, bueno, esto es alguna de las salidas de fotografía de naturaleza. Hoy vieron que hoy en día todos somos fotógrafos, porque los celulares vienen con unas cámaras espectaculares y la gente se copa con este tipo de cosas. Totalmente. Ahí ven algunos de los catering que... Esta es Griselda, no sé si la conocen. Ella es Griselda. No, no la conozco. La anfitriona y el alma máter de Miraki. Y bueno, van a ver. Las picadas son espectaculares. La gente... Aparte, este es un agregado que la gente queda chocha. Siempre con la comida, ¿viste? La gente sí, queda... les puedo asegurar... Pero es la comida como complemento del lugar, del entorno. Exactamente. Hacer un y de unión también, ¿no? Porque le pones a relación. En lugares que hay muy poca gente, y los que están a veces nos miran, porque bajamos. Hasta los choferes les podría decir que se miran de, no sé, de bajar con la mesita, poner el mantel. La misma gente colabora, sacamos las dianas, todo. Sí. Nada, hay cosas, sí, de buena, cosas de buena. Es una linda experiencia. Sí, el tema de las experiencias, estas son algunas fotos sueltas para que vean la distancia, por ejemplo, de Esquela al parque. Ahora está así la ruta. Esta foto es de estos días porque en esta época están florecidas las rotamas. Claro. Ay, qué lindo. Precioso. Te hago una consulta. ¿Hay algún lugar para hacer buceo también? ¿Puede ser? ¿Para hacer buceo o museo? Buceo, sí. Buceo, sí. ¿Se practica? Buceo hay un prestador en Trevelli, es buzo profesional, y hace alguna... Eso tendría que ser, digamos, hay que contactar, bueno,
Claro, es algo específico. Sí. ¿No? Pero sí se puede coordinar de ir a hacer una salida de buceo en el lago Futaleufú, que lo hacen. Ah, de, bien. Está la bueno. De las rojas, sí. Y les voy a mostrar, a ver si tengo alguna más acá. Estoy mirando ya alguna carpetita, si veo para mostrar alguna más de... Lago Baguín. Del parque. No, Lago Baguín, no. Otro lugar entre Trevelin es otra de las áreas protegidas de Chubut, que se llama Lago Baguín. Trevelin está laburando muy bien en potenciar muchos lugares, ¿no? Está el secretario de Turismo ahora, Juan Manuel Peralta, que trabajó muchos años con el tema de turismo rural. Hay dos comunidades de mapuches y descendientes, mapuches y tehuelches, en Lago Rosario y Sierra Colorada, que yo lo viví con este tema de los italianos, que siempre que voy a salir de esta y les quiero mostrar un par de fotos. ¿Y la hotelería cómo está en Trevelin? Porque siempre nos costó mucho conseguir, porque hay gente que quiere ir a quedarse puntualmente ahí. Sí, y es muy difícil, no trabajan mucho con agencias tampoco. Claro, sí, hay una serie de cuestiones. Por ejemplo, hay un lugar alucinante que es el viñedo Contracorriente, que lo fuimos a visitar, el tema es que también no le comisionan a las agencias, tienen, hablamos de lugares que sale $350 una habitación doble, claro, pero ellos cobran la misma tarifa que le cobran a la agencia, entonces como un poco por ahí, un poco ético, ¿no? Pero para mí habría que buscarle la vuelta. Hay otro lugar, Estancia La Paz, que está espectacular, que está a unos 12 kilómetros de Trevelin. Si a ustedes les interesa, yo les paso varios links de estos lugares. Dale. Han venido chicas de la revista Lugares. Bueno, nosotros colaboramos mucho cuando vienen gente que quieren promocionar. Vinieron varios periodistas hace 2-3 años atrás. Se alojaron ahí en Estancia La Paz. Todo el que se aloja ahí queda fascinado. Solo queda un poquito tras mano para alguien que no tiene movilidad. Está muy cerquita de la portada sur del parque. Y estoy tratando que no encuentro cómo compartir. Les quiero compartir en nuestros archivos, no puedo encontrar el en la opción, sí, donde dice compartir pantalla. Ah, acá está. A ver si me las deja pasar las fotos estas. ¿Ahí me ven ustedes? Sí. Sí, perfecto. ¿Las fotos? Perfecto. Ah, las fotitos se ven, sí. Sí, 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 las vamos viendo. Y no, hay otro hotel muy lindo en Trevelin que todos los pasajeros que van se quedan muy conformes, que se llama Casa de Piedra. Ese sí está dentro del pueblo. Y después, bueno, hay muchos complejos de cabañas y departamentos también, ¿no? Pero Trevelin piensa que es un pueblo de unos 12.000 habitantes. Sí, es chiquito. La desventaja que tiene Trevelin quizás es la gente cuando vuelve a una excursión o quiere hacer alguna compra, algo, es muy chiquito, el centro comercial está muy desparramado. En cambio, bueno, en Esquel tienen muchas más opciones, más oferta gastronómica, muchos más negocios, y más de una vez la gente de Trevelin termina viviéndose en un remis a Esquel, que a veces eso es un poco más engorroso. Pero exacto. Esquel, digamos, como en cuanto a infraestructura, está un poco mucho mejor organizado. Bien. ¿Quién hotelería buena Esquel? Nos faltaría un buen hotel 5 estrellas, la verdad es esa, pero hay hoteles muy buenos, y bien ubicados, digo, en realidad, pero bueno, Griselda, en ese sentido, les puede aclarar un montón de dudas, así que, no sé, está por ejemplo... Sí, nosotros trabajamos mucho con Cumbres Blancas. Y con el Coirón. Griselda fue 10 años gerente de Cumbres Blancas, así que... Ah, mirá, muy buena lo conoces. Y de hecho, cuando cotiza, creo que todos los receptivos se maneja con Cumbres Blancas. Otro muy lindo es Hotel Sur Sur, pero... Emma, en ese sentido nos pegan un telefonazo, me decís, che, ¿te parece acá? Yo te digo, no, descartado. O sea, sí. Esta que les muestro es la hotelería Futaleufú. ¿La ven ahí? Ah, sí. Esa sí, está, es una hotelería que tiene sus años, abrieron justo hace 3 días.
todo antiguo, ¿no? Esto es como un viaje en el tiempo. Es nuestro mini Xiao Xiao dentro del Parque Nacional. Es de Bustillo. Es de Bustillo, sí. Está toda techada íntegramente en madera de alerce. Y del otro lado del lago, enfrente, tenemos la Lotería Quimequipán, que también es muy bonita. Ahora se quedó un grupo de fotógrafos que eran 17. También, en ese sentido, también le buscamos la vuelta. Hicimos la excursión portada, a las dos portadas y después los dejamos con todo el equipaje ahí en la hostería. Imagínense que hicimos toda la excursión con todas las valijas cargadas en el minibús. Pero hay un plus acá en Esquel, que la gente puede caminar tranquila, no tenemos problema de inseguridad, entonces la gente realmente camina tranquila a cualquier hora por la ciudad y por los alrededores. Sí, sí. Justo ayer habíamos tenido una consulta, ¿no, Nati? De Buenos Aires por Esquel y estaba imposible ahora también el alojamiento. Sí, está, la verdad que el sur está complicado entero, el sur, para ahora, para el verano, con el tema de previaje. Hubo un 100% de ocupación, y es que en realidad, no sé si vieron una diapo que le había pasado, que perdimos como 1000 camas antes de la pandemia. Claro. Sobre todo los que son cabañas y departamentos, muchos tuvieron que buscarse a alquileres permanentes, alquileres mensuales. Claro. Sí, la verdad que fue un tema, ¿no? Bueno, saben que lo habrán vivido, que ustedes que son muy también fue el sector más castigado. Sí, 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 tal cual. Y esta, bueno. Esta es la navegación del lago Menéndez. Los lugares, yo siempre digo, son muy parecidos a Bariloche, solo que, como no tenemos ninguna ciudad dentro del parque, hizo que toda esta naturaleza se conservara en un estado realmente súper intacto y espectacular. Así que yo les puedo asegurar que la gente se va maravillada. Les digo, está subestimado. Mucha gente viene y se va sorprendida y se van con ganas de volver o renegando que no les alcanza el tiempo, porque es poco. Un programa de 3 noches en Esquel es poco. Es poco, sí. Yo me atrevería a decirle que no tengan miedo si tienen que armar un programa de 5 o 6 noches acá en Esquel, porque hay 1000 opciones para cubrir los días para que la gente recorra. Sí, realmente hay muchas excursiones y el último tiempo veníamos trabajando así, mínimo 5 noches, porque la verdad es que te encontrás con que hay mucho para hacer, totalmente. Sí, sí, o sea, para mí cualquier persona que no conoce, que por primera vez pisa la zona, no se puede ir de la zona sin conocer, obviamente, el Parque Nacional, que hay que dedicarle mínimo un día o dos, o hacer un día y medio, hacer un día. Para mí un lindo programa es un día, la full day del parque. Otro día, no sé, la portada sur del parque, si tuvieran las peonías o los tulipanes, o combinarla con algo de la ruta 259, la trochita, capaz que combinarle el mediodía en trochita, le queda tarde libre, al otro día el city tour, otro día completo puede ser piedra parada, otro día puede ser un safari fotográfico, otro día el corredor productivo, los viñedos, el tema del Tegalés entre Vélez. Hay mucho, está el rafting acá a 70 kilómetros en el río Corcovado, también está el tema del rafting, hay canopy también, no, hay pila de cosas, bueno, está el invernal, bueno, está el esquí también, hay para llenarlo. Perfecto, la verdad, todo completo. Sí, imagínense que yo conozco todo el país, me terminé viniendo a vivir en el 94, me compré mi terreno, me hice mi casa. Al final ya me instalé. Pero bueno, hace años que estoy acá. Qué paisaje. Bueno, te vamos, obviamente, Nati ahí se anotó seguramente para pedir videítos y cosas, porque obviamente tenemos que seguir promocionando. Es un destino que están consultando. Y bueno, también tenemos el programa Mundo Turístico, obviamente. Así que videos en alta calidad para poder poner en el programa. Hace rato que no lo veo. Sí, hay videos buenos en alta. De hecho, mira, justo estoy mirando en la pantalla. No les mostré, bueno, no sé si quieren ver. A ver, le voy a dar vuelta a la cámara. ¿Ven? Acá en la agencia, bueno, están todavía lo. ¿Ven algo? No sé. Las bicis de alquiler y en esta pantalla siempre están pasando. Allá al fondo está todo lo que es de esquí, el rental. Claro. No miren el. No miren el despelote, si Griselda se entera, no, papá que me dice, no ordené la agencia. Mira que les iba a decir,
tenés que venir a conocer. Sí, sí, o sea, y demás, conmigo también, lo que les pueda dar una mano, o cualquier duda que tengan, me llaman, me preguntan. Pero, sí, ya estamos en contacto, así que. Sí, sí. Pero bueno, eso, sí, sí. Hay 4 o 5 íconos que, por ejemplo, hay que priorizarlos, y después, bueno, también este tema de las experiencias, nada, yo he hecho, mucha gente le gusta este tema, que muchos no saben ni de qué se trata las aves. Yo soy socio hace muchos años de Aves Argentinas, y parte de mi formación es en la Escuela Argentina de Naturalistas, y soy muy de la interpretación ambiental, ¿no? Yo creo que Argentina en sí es un destino para el turismo de naturaleza. Yo, para mí, eso no hay ninguna duda. Y nada, yo creo que es un segmento que crece en forma exponencial en todo el mundo. Obvio. Y acá, digamos, sí, sí, tal cual. Hay pila, es más valorado por los extranjeros que por nosotros mismos, creo. Sí, sí, no, creo. Es increíble. Así que bueno. Pero bueno, no sé, yo le he dado un pantallazo más o menos. Como no sabía, Griselda me preguntaba, dice, vos sí, como sabe que yo hablo mucho. Capaz que estaría bueno, Nati, ahora estamos con mucho tema previaje, de nada, también mucha consulta internacional, es como que se está como volviendo todo a la normalidad, pero capaz que hacer una capacitación con ventas en algún momento estaría bueno. Sí, sí, para el 2022. Sí, ahora ya está. Ahora ya está, pero... Cuenten desde ya, ¿eh? O sea, alguna, o si quieren, sí, sí. Día, yo viajo bastante, justo mañana viajo a Buenos Aires, pero voy 4 días nomás porque voy a La Plata y vuelvo, pero algún día también, ¿no? Llevar material, o si ustedes quieren, alguna vez que yo ando por ahí, o ustedes deben ser un montón, no sé, un equipo grande. ¿Tal? Nosotras, Nati y yo trabajamos en Mar del Plata, y bueno, están las sucursales allá, porque bueno, Pesati es una empresa marplatense. Claro, sí, sí, me acuerdo, sabía. Se abrió de Mar del Plata para Buenos Aires, fue al revés. Y bueno, nada, pero nosotros, o yo, Nati, no sabemos bien todavía, seguramente estaremos en FIT, no sé si ustedes estarán. Tendríamos que ir, no sé si se hace al final de este año. Mira, se va a hacer. Están hablando 2022. No, no, 2000, ahora, diciembre, ¿qué? ¿7, 8? Nati, sí, 6. No me acuerdo, pero son los primeros días. 6, sí. 7, 8. El 8 es, sí, feriado, sí. ¿No? 8, 7, claro. 4, antes. 5, 6 y 7. Ahí está. Y fui. Eso, 4 días, claro. Nosotros. Nosotros vamos a tener stand, seguramente. Nosotros todos los años tenemos stand, tenemos un gran stand. Este año no creo que sea tan grande, será más chico. Tampoco tenemos, sabemos bien cómo vamos a encarar, cómo lo vamos a hacer. Todos los años siempre armamos un folleto con Nati. Si estuviese en normal ahora y fuese en esa fecha, estaríamos trabajando full, armando el folleto. Pero bueno, la verdad que este año tenemos que ver bien cómo lo vamos a encarar, porque obviamente cambió todo. Sí, no, no, pero es un tema, hermano, se puede, o sea, o este año o el otro, a mí aparte me encanta, tenemos, yo personalmente tengo mucho material de acá de la zona, de hecho, otra vez participé como cuando les estoy hablando en los años, dije, va a ser 20 años ya, cuando en el stand de la Comarca Andina, el Paralelo 42, colaboré siempre con, tengo mucho material de la Trochita, yo soy fanático de los ferrocarriles y demás, he dado charlas y audiovisuales ahí en algunos de los auditorios, así que podríamos tranquilamente organizar, o que Pesati organiza, no sé, una promoción del destino Esquel o algo de eso, o coordinarlo con la Secretaría de Turismo Esquel, Trevelli también, van a estar seguramente. Más Griselda, bueno. Dentro del stand de Chubut estaban los distintos mostradores, ¿no? Las oficinas de los privados, así que hemos participado. Sí, me gusta esa idea. A veces nosotros, en el programa de Norberto, se auspicia también Santiago del Estero, ¿no, Nati? Se hace promoción, sí, también a través de ahí. Bueno, se puede armar algo en conjunto, pero bueno, ahí ya participa
un poquito más arriba que nosotros, gerencia, Angélica Goicochea, para hablar de ese tema. Pero bueno, la idea es empezar por ahora, en el momento es empezar con videitos para ir subiéndolos a redes. A veces nos complicaba conseguir videos de los tulipanes, ¿o no, Nati? Ah, muy bien. Ahora hay sí, a veces sí. Sí, sí, no todas las provincias tienen material, principalmente en alta calidad, a veces tienen material, pero no está bien, no es utilizable en algunos medios. Exactamente. Claro. Pero no, y para mandarle así que, o por WeTransfer, algo de eso, ¿no? Habría que hacerse lo llevar. Sí, perfecto. Me lo puedes mandar por WeTransfer, sí. Si quieren le pregunto después a Juan Manuel, que es el secretario de Turismo de Trevelin, si tiene algo armado, que me lo pase y se los paso. Dale, buenísimo. Buenísimo. Igual para mí, ustedes tienen que organizar un fan tour con ustedes, todo el personal de Pesati Viajes, y se vienen una escapadita a hacer un relevamiento. Ay, ojalá. Dana, no nos faltan, ¿eh? Vienen a hacer un relevamiento previo para que vean que no les mentí. No, no. De las bellezas de Esquel, seguramente son así, y bueno, la verdad que va, no sé, me encantó la charla, muy positiva. Nati, ¿vos tenés ya tarifarios, algo hay que pedir? ¿Cómo? Sí, yo ya tengo todo, Griselda ya me pasó todo. Ah, te pasó bien. Perfecto. Y está bueno en realidad venderlo como comarca, ¿no? Comarca Los Alerces o como comarca Esquel Trevelin, como están tan cerquitas, pero bueno, siempre, digamos, es como todo uno, ¿no? Es que el Trevelin, y hay muy buena onda entre las dos ciudades, así que bueno. Perfecto, perfecto. Y bueno, la idea también es, nada, todas estas fotos que nos mostraste y todos estos lugares, la verdad que es promocionar así el paquete, ¿no? Sí, bueno, tengo pila de fotos. Pero bueno, cuenten conmigo más, con Griselda, bueno, con nosotros, si necesitan material o algo, o que se vaya a quedar. Una vez hicimos con otro operador, que también era una capacitación para distintas agencias que se conectaron un montón y pasamos, digamos, este power un poco más detallado, ¿no? Con otras. Claro. Ah, perfecto, sí. Si alguna vez quieren. Nosotros lo hacemos. Por eso, sí, en ese sentido, no hay drama. Así que, bueno. Entonces, un gusto, gracias. Y bueno, a partir de ahora vamos a comenzar vamos a empezar a trabajar juntos, seguramente, así que ya haremos bajada a nuestro equipo de ventas. Y bueno, de a poquito. Y nada, y lo que quieran después para tener de material eso, nos avisan y armamos. Dale. O sea, nos avisamos. Bueno. A gusto y piacere de cada cliente, así que no hay problema. Ya que Pesati es exigente, ¿eh? No me asusta después de haber laburado 10 años con un tour operator de la isla de Sardenia y todos los que venían eran de Sardenia, así que imagínate. Bueno, yo te avisé por lo menos. No veníamos a Esquel, hacíamos Bariloche, siempre los pise atrás de Esquel, a Esquel y no nos daban nada. Es mi mayor. Mi mayor frustración, porque íbamos a Bariloche, Calafate, pero no daban los días, era un programa. Estaba espectacular, pero bueno. No nos daban. Bueno, bueno. Bueno, chicas. Un gustazo, la verdad. Bueno, bueno, creo que la grabé la reunión y no sé después cómo. Sí, está grabando. Creo que cuando finalizo me va a decir si lo guardo o algo de eso. Sí, bueno, listo. Bueno, gracias. Adiós, muchas gracias. Chau. Para toda la familia Pesa. Gracias. Chau.